Me llama mucho la atención, ¿no? Todavía las personas que están como friki o que están como teniéndole miedo todavía a las bacterias, que están con tapabocas, porque si alguien estornuda cerca de ellas, tienen miedo de que les pegue alguna bacteria o un virus o lo que sea, ¿verdad? Pero mira qué interesante es que no necesitas que nadie estornude a tu lado para pasarte bacterias ni microorganismos, porque estamos constantemente intercambiando microorganismos. La piel, esos polvitos que ves en el aire, eso es un intercambio de piel. A cada momento estamos soltando piel y a cada momento estamos intercambiando esas pieles y allí vienen billones de microorganismos. Es un intercambio constante. Las bacterias no son malas. Bueno, sí hay bacterias malas, obviamente, pero no todas lo son. Hay buenas y hay malas. De hecho, una persona de 45 kilos tiene 2 kilos y medio de bacterias, de microorganismos dentro de sí. O sea, ya somos mitad ADN humano y mitad bacteriano. No somos nada más humanos. También tenemos la mitad de microorganismos. Somos un ecosistema. Tenemos que aprender a trabajar en equipo para poder mantener este avatar. Porque ya está comprobado. Las bacterias malas te influencian psicológicamente. Son capaces de actuar en tu comportamiento y en tus acciones. Tan así que ellos hacen que tú comas cosas que les beneficia a ellos para crear su ecosistema y vivir dentro de ti. Por esto es importante que mantengamos el estómago, que es nuestro segundo cerebro, que para mí es el primero, el más importante y el original. Porque de verdad, con muchos procesos físicos que he pasado, he recibido bastante información de mis propias bacterias, eso es otro cuento, pero de allí me han dado mucha información y la verdad que te digo que es la clave, el estómago es la clave. Así que tenemos que comprender que si tú quieres vida, tienes que alimentarte de alimentos vivos, pero si tú quieres muerte y pasar por procesos de enfermedad y toda la cosa, síguete alimentando de alimentos muertos. Tu decisión está en tus manos. Gracias por escuchar.